Bienvenidos carmaníacos, yo soy Luis de Mendieta. Si aún no se suscriben al canal, denle suscribirse. Quiero más carmaníacos, queremos llegar a los 100,000 este año. Ojalá se pueda, depende de ustedes y del contenido obviamente, ¿no? Pero bueno, hoy siempre han preguntado cuál es el coche más barato del mercado mexicano. Bueno, hoy lo vamos a conocer. Fiat Mobi, aquí en Carmanía. ¡Vámonos! Tenemos Fiat Mobi en el canal, en su versión trekking. No es el más barato, pero sí Mobi tiene una versión más barata, que es la de 181,000 pesos, que es la versión de entrada. Ahora, esta versión, que es la que nos dio la marca, ¿qué tiene? Bueno, pues tenemos unos faros de niebla en la parte baja, tenemos luz incandescente, tenemos el nuevo logo en la parrilla, junto con la banderita de Italia en el lado derecho, si lo vemos de frente, que creo que lo hace ver bien. La verdad es que es un coche que tiene buena pinta exterior y que no hay que crucificarlo por ser el más barato. Si tú tienes más dinero para no comprarte este coche, bueno, pues por supuesto que este video no es para ti. Pero para aquellos que van a hacer un esfuerzo, que es una familia que a lo mejor no tenía la necesidad de un coche y hoy, después del coronavirus, quieren ir seguros en sus cosas, ya no utilizar ninguna plataforma para moverse de estos coches con chofer, bueno, pues este puede ser una opción si no quieres gastar tanto. Tiene buen espacio hacia el piso o buen claro. La verdad es que me gusta que son rines, que olvidamos los tapones. Por supuesto, eso creo que quedó en el pasado. Tiene algunas pegatinas para hacerlo ver como diferenciado por ser la versión trekking. Y algo de lo que me gusta y que creo que le da un atractivo en la parte trasera es que la parte baja, aunque ustedes la ven brillosa, no es una cuestión del alto brillo ni nada. Toda la tapita de la cajuela es de cristal. Y claro, en la parte baja está obscurecido para que no se vea adentro. Pero lo importante es esto, que creo que son esos detallitos que nos pueden enamorar si es que este es nuestro segmento. Insisto mucho en esto porque sé que a lo mejor muchos dirán, no, es una porquería, a mí no me gusta. Claro, tú puedes comprarte otra cosa. Esto es un coche que a lo mejor va a ser un esfuerzo de familia o que nos los dieron del trabajo. Entonces hay que verle las cosas buenas, hay que ver para qué nicho está ideado, para quién está dirigido. Y en este segmento o en este sentido, creo que me hace mucho eco el que es un buen auto para ciudad, porque va a ser ahorrador. Va, hablaremos de esto un poquito más adelante, porque tiene buen espacio interior y porque tiene ciertas cosas que a muchos les pueden gustar. Entonces, en gustos se rompen géneros, para gustos colores. Entonces, bueno, Mobi Trekking es una opción urbana que creo que es bastante adecuada por motorización, por espacio interior, y creo que la altura al piso le ayuda mucho para poder ofrecernos un cochecito que no se nos quede en un tope o en un bache en la Ciudad de México. 1 litro, motor Fire, 3 cilindros, tricilíndrico, 69 caballos de fuerza, 68 libras-pie de torque, manual de 5 velocidades. No había otra manera de concebir este coche. Tiene que ser manual porque si no, no obtenemos el respaldo de esta potencia de 69 caballos. Y la tracción, por supuesto, que es delantera. No, tampoco podemos esperar un all-wheel drive ni una tracción trasera. Consumo en ciudad que a mí me dio, Luis, que saben que soy medio patón, 15 kilómetros por litro en Ciudad de México, que creo que es un buen rendimiento por un motor de este tipo, para tener un auto que nos va a estar entregando entre 680 y 700 kilómetros en tanque. Entonces, si estamos hablando de esto, es casi el rendimiento de un híbrido, pero en un coche mucho más contenido en cuanto a precio, en cuanto a dimensiones y en cuanto a todo. Ahora vamos a hablar de los interiores. Por supuesto, lo primero es la cajuela. Les decía, la tapita de cristal, como van a ver ahorita, que se puede levantar manualmente, no es pesado, mucho menos. Tenemos una cajuela con un gran fondo y en la parte baja tenemos una llanta de refacción que pues afortunadamente no va por abajo, que luego sufren el que se las roben y demás. Entonces, bueno, el espacio de cajuela pues sí es limitado, pero insisto, es un coche pequeño que pues a lo mejor se le podrá poner algo arriba para poder llevar equipaje. Ahora, pantalla,
Insisto, ¿pudo haber sido más grande? Sí, sí pudo, pero también nos iríamos más arriba en precio. Entonces creo que está, como decía, contenido para una ideología, para un segmento, para un nicho de mercado que está buscando esto y no está mal. Por supuesto que tenemos plásticos duros, pero se sienten de buen armado y no veo ningún detalle en ellos que pudiera considerarse como esto, ¿no? Un mal armado o demás. Tenemos un clúster análogo con una pantalla de multiinformación al centro que bastante bien, nuestro aire acondicionado y la palanca de velocidades, además de las conexiones USB de auxiliar que tenemos en la parte delantera. Entonces, bien, me gusta. Ahora, la parte trasera. Creo que los asientos tienen una buena manufactura, no se siente una tela tan delgada como otros en el segmento, que a veces pensamos que se va a rasgar o pierden color o incluso cambia su tonalidad y es más brilloso. Estos se sienten bien y repito, lo estoy probando yo con 500 o 1000 kilómetros. Habría que ver después de un tiempo cómo dan estas vestiduras, pero la verdad es que no creo que quede nada mal. Me gusta la forma de los asientos, que parecieran tipo bucket, pero pues no lo son. Entonces, son de esas cosas coquetas que están simpaticonas y además que tiene muy buena altura, nos sobra espacio en el techo por ser un poquito alto. Entonces, bien, creo que es un auto citadino, bien hecho, 226.500 esta versión, que sería el tope de gama. Y creo que tiene ciertas cuestiones que le pueden gustar para quien está buscando justo un auto urbano. A ver, muchas veces hacían la pregunta, ¿cuál era el coche más barato en el mercado y con los flotilleros y demás? Pues la verdad es que era una pregunta muy difícil. Y hoy, quitando los flotilleros del panorama y de la ecuación, tenemos a Fiat Mobi. Esta es la versión Trekking, que es la más equipada o la superior de todas las que va a haber de Mobi. Pero Mobi, en su versión base, es el coche más barato para venderse al público en general, que no sea flotilla, ojo, de la marca italiana en el mercado mexicano. Así que, ¿cómo lo ven? Claro, Trekking tiene ciertas diferencias al realmente el más barato, pero yo les voy a platicar del Trekking, que es el que la marca nos ha prestado y que por segunda vez me lo presta, porque el primer video grabé en un modo en la camioneta, en la cámara Osmo, que hace el famosísimo timelapse. Entonces pues eran puras fotos continuas y bueno, pues mi video no sirvió, ¿verdad? Básicamente. Entonces, gracias Mau por el préstamo de nuevo y aquí estamos. Bueno, ¿qué tiene que ser el coche más barato? ¿Es una porquería? Pues no, déjenme decirles que no. Y he visto muchos reviews, no solo en México, que se quejan de la calidad de materiales y la calidad de interiores y que, perdónenme, no es así. Los materiales, por supuesto, el plástico duro, claro, en el segmento esto es lo que manda, esto es lo que abunda y esto es lo que va a haber. Si queremos un buen, muy buen precio, esto es lo que hay. Y la verdad es que el armado está bueno, el coche está buenísimo para estar en ciudad. Si tienes una familia de cuatro, vas a hacer un esfuerzo. Porque no quieres ir en Metrobús, porque ya no quieres usar Uber, porque ya no quieres usar por el coronavirus, por lo que tú quieras y mandes, va a ser un cochezazo el que vas a comprar. Y eso hay que quitarnos de la cabeza. Yo no quiero seguir creando ese estigma de que un coche barato es malo. Si tienes 10 millones de dólares en el banco, este coche va a ser malísimo. Por supuesto, y no estoy enojado. Por supuesto que va a ser malo. ¿Por qué? Porque vas a ir por un Porsche, vas a ir por un 911, vas a ir por otra cosa. Si hoy vas a hacer un esfuerzo porque quieres bajarte del micro, porque vas a cambiar un coche muy viejito que tenías que ya no circulaba, porque es un esfuerzo de familia, por el crédito, por lo que sea, lo que tenga que ver, yo te platico lo que a mí me gusta pensando en ese sentido sobre este cochecito. Para empezar, para el tamañito que tiene, 1.87, yo entro perfecto y tengo todavía un puño de distancia hacia el techo. Me pareció muy coqueto y raro que tengamos una consola central tan acá y que tengamos incluso esto que están viendo, que es un espejito para ver a las personas detrás como si fuera un minivan. Entonces, eso está coqueto. El que sea transmisión manual con el motorcito que tiene hace que se le saque mejor jugo, que obtengamos mejores resultados y que el coche a final del día sea placentero para tanto el que maneja como los que van dentro. Entonces, por espacio bien. Les decía, plásticos duros, por supuesto, los tenemos en todas las portezuelas, tenemos algunos aquí en el tablero, pero tenemos, por ejemplo, cosas chistosas en esta versión Trekking. Tenemos luces de niebla, tenemos una pantalla con conectividad, cosa que en otros productos del segmento no existe. Entonces, esto es, creo que, importante decir. Ahora vean el asiento, tiene una buena manufactura, está coqueto, pues, o sea, en verdad creo que es un coche al que se le puede sacar jugo y puede ser bueno bajo los términos en los que yo les platico.
¿no? O sea, si tienes para comprarte un Porsche, pues por supuesto que este no va a ser tu coche, ¿no? Ya, así de fácil. Bueno, me gusta porque se maneja bien, la caja está buena, se siente, o sea, no es respondón, por supuesto, ¿no? Pero se siente con la potencia justa para poder llevar a la familia, para poder ir al cine, para hacer tus cosas del diario. Y sobre todo otra cosa, pues es que está teniendo un muy buen consumo. Un consumo de ciudad de 15 kilómetros por litro. Entonces estamos hablando de que si vas a hacer un esfuerzo para comprarte este auto y demás, 15 kilómetros por litro significa que es un coche que va a ser bastante ahorrador, que no te la vas a vivir cargándole gasolina y que también en ese aspecto estás teniendo una, pues, un juguetito que no te va a gastar y te va a sangrar en temas de gasolina. Entonces, sí, somos muy quisquillosos, podríamos haber dicho, ay, ¿por qué no más bolsas de aire o así? Entendamos, la legislación mexicana que pide, esto es un negocio, se tiene que vender y además los coches se están yendo a los cielos. Y hoy con el problema de semiconductores, va a haber marcas que incluso te van a quitar hasta el cargador inalámbrico porque no se pueden producir coches por falta de chips o microchips. Entonces, me parece una buena propuesta. Me parece que sí es un segmento muy específico al que está dirigido y no lo hace mal, en verdad. Creo que si yo me pusiera a criticar las cosas, como les decía, lo haría mal. O sea, hay plásticos duros, soy honesto, sí, sí los hay. ¿Se siente bien armado? Sí, también se siente bien armado. ¿El coche se mueve bien? Se maneja bien. Ya he estado en periférico, fui a Santa Fe en los puentes, en él. La altura ayuda mucho para los bachecitos, los topes. Entonces, tiene muchas cuestiones prácticas o beneficiosas que pueden ayudar para la compra. Tiene aire acondicionado, tiene cargador USB, tenemos incluso uno de 12 volts al lado, bueno, de 130 watts. Entonces, creo que tiene ciertas cuestiones que pueden en verdad enamorar y no solo ser como el coche más barato del mercado mexicano, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, Mobi, una buena propuesta para movilidad urbana, sobre todo, sí, me parece buena. Me gustaría probar la versión base para poderles dar más allá del detalle que este tiene cositas, gadgetsitos, poder decir que realmente sí tanto vale la pena esta connotación de la que yo estoy hablando, del coche más barato. Pero al final del día la tenía que hacer así porque es el coche más barato. Está muy marcado esto. Y sobre todo porque creo que las propuestas de valor en este segmento son muchas. Y el mercado de volumen, recuerden que siempre manda, ¿no? O sea, siempre tiene un extra que va a ser el que nos defina qué se está vendiendo. Y hoy el mercado necesita coches así. México está mal económicamente, todos estamos mal, una pandemia nos pegó, pero a veces no queremos ir en transporte público y buscábamos el coche más barato. Hoy lo tenemos muy definido y claro quién es. Si es una buena propuesta para ti y tu familia, lo vas a revisar. Yo soy Luis de Mendieta. Ya no se enojen con lo que dije del coche más barato del mercado. Coméntenme qué opinan de que existan coches así de entrada y que haya ciertas versiones que le den un poquito de extra. Nos vemos en el próximo video. Bye.